Un cordial saludo a todos los escuchas de Quisqueya USA Radio. Esperamos que disfruten esta entrega de Conociendo Nuestro País. La batalla Fuente del Rodeo, librada el 13 de marzo de 1844, fue el primer encuentro armado entre la República Dominicana y Haití con el fin de defender la reciente independencia dominicana del dominio haitiano. El plan de invasión del presidente haitiano Charles Gerard consistía en el envío de tres columnas que sumaban un total de 20.000 soldados. La primera, capitaneada por Jean-Louis Pierrot, iría por el norte contra Puerto Plata y Santiago de los Caballeros. La segunda, comandada por el presidente en persona, buscaba conquistar San Juan de la Maguana y Azua de Compostela. La tercera y última, dirigida por el general Agustín Suffront, marcharía hacia Neiva. El objetivo invasor era dividir las fuerzas dominicanas. Tomarían Neiva y luego las columnas de Gerard y Pierrot se unirían para atacar Azua de Compostela. Los defensores quisqueyanos, mucho menos numerosos, se habían hecho fuertes en algunos puntos estratégicos del país. Al amanecer del 13 de marzo de 1844, en el lugar denominado la Fuente del Rodeo, localizada a unos 20 kilómetros al este de Neiva, el capitán Taveras, junto a sus tenientes Vicente Noble, Dionisio Reyes y Nicolás Mañón, se enfrentaron al ejército haitiano comandado por Charles Gerard. Los criollos resultaron victoriosos, logrando obtener en este combate el primer triunfo del ejército del naciente Estado Dominicano.